Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una charra, pero este cuerpo le sirve para cualquier princesa prácticamente. Entonces aquí tengo un círculo de 25 centímetros de circunferencia, no, de 25 centímetros de diámetro. Ajá. Y aquí corté una tira de 81 por 30 centímetros, pero me parece que tenía que cortarla de aquí, me falta un poquito, pero no importa. Más o menos eran como 83, 84 centímetros lo que debí de cortar de tira. Y voy a estrenar mi yurex. Bueno, entonces vamos a, como si hiciéramos una piñata de tambor, vamos a ir poniendo el círculo con la tira. Nuestra tira debe de ser como de 84 centímetros, yo la corté de 81, pero bueno, ya ni modo, aún así sirve. Y lo largo son 30 centímetros. También les recomiendo que vean los videos completos. Hay gente que a veces me pregunta cosas que yo ya les dije aquí en el video. Sí les contesto, pero bueno, por eso estoy haciendo el video, para que, tratando de que no quede ninguna duda. Seguimos todo el contorno hasta terminar. Aquí vamos pegando así. Con la cinta. Ahí quedó. Mira, sí, lo corté bien. Entonces, aquí ya quedó. Les digo que esto tiene 81 centímetros por 30 centímetros. Y el círculo es un círculo que tiene 25 centímetros de diámetro. Bueno, esta va a ser la falda. Y lo que voy a hacer es hacer unas tiras aproximadamente de unos 10 centímetros. Una vez que ya tenemos las pestañas cortadas, vamos a ir uniéndolas así, un poco curveadas. Les vamos dando forma para que se vaya formando la cintura de la piñata. Así, ¿ven? Si nosotros quisiéramos una falda más bombacha, pues entonces haríamos, cortaríamos el cilindro de 100 centímetros. Pero como es un traje de charro de mujer el que va a llevar, entonces su falda no es ampona. Ajá. Pero bueno, entonces vamos a seguir con esto hasta que terminemos de unir todas las pestañas que cortamos y de ir dándole forma. Para que nos vaya quedando así. Así es como queda.
¿Ven? Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un hoyito por donde voy a pasar mi rafia. Unos dos hoyos. Aquí ya tengo un pedazo de rafia. Voy a meter por aquí una punta y la otra punta de este lado. Aquí voy a poner un pedazo de cinta para que ya no se me mueva la rafia. Y ahora sí, por aquí voy a sacarlo. Y luego la voy a volver a meter, voy a hacer otro hoyo. Igual. Y ya por aquí salió nuestro hilo. Esta es la falda. Ahora vamos con lo que sería el torso, la cintura. Igual. Vamos a cortar una tira de 50 centímetros. 50 es lo ancho, esto es 50, y lo alto serían 25 centímetros. Vamos a formar nuestro cilindro. Ya formamos nuestro cilindro. Igual le vamos a hacer pestañas. Aquí ya le hice unas pestañas. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo a lo que es la falda para que me quede así. Entonces voy a pegarlo, ya sea con cinta, silicón, con lo que ustedes gusten. Una vez que ya pegamos lo que será la cintura a la falda, lo que vamos a hacer es otras pestañas en la parte de arriba. Esta piñata no tendrá cuello, es como una piñata cabezona. Entonces abrimos nuestras pestañas una vez que ya pegamos lo que sería la falda a la cintura. Acá yo prefiero pegar con silicón, no meter tanto Durex, para que el engrudo pegue bien, el engrudo con el periódico. Entonces aquí igual, la cabeza de esta será este. Esta será su cabecita. Le voy a tratar de dar un poco de forma. Y ya lo voy a pegar. Este aquí así.
aquí así lo voy a pegar. Perdón. Pero primero voy a sacar la rafia por esta parte. Esta todavía no está muy seca. Le falta un poco para secarse. Está un poco húmeda, por eso la estoy manipulando con cuidado. Para aquí le voy a poner el hoyo. Aquí ya le hice un hoyito y por aquí voy a sacar los hilos de la piñata. Aquí tengo la rafia, la meto, me ayudo con mis pinzas redondas. Estas pinzas les digo que son de bisutería, las venden en donde venden cosas para hacer pulseras, también en Parisina, donde venden telas. Ya saqué mi hilo y ya lo único que voy a hacer, bueno, aquí le voy a hacer un nudo provisional y aquí le voy a pegar silicón. Voy a poner esto así y le voy a pegar el cuerpo a la cabeza así. Entonces voy a hacer eso y regreso. Esta bola la hice con una pelota de 125 centímetros de circunferencia. Entonces, bueno, les digo que esta piñata no tendrá cuello. Y ya solamente terminamos de pegar y faltarían los brazos. Bueno, aquí ya así queda. Ya le pegamos lo que es la falda y la cabeza. Entonces ahora para los brazos, lo que voy a hacer es que corto una pequeña pestaña de este lado, la abro y de este lado ya lo corto en V, como si fuera una V, una curva, así. Y esto es lo que voy a pegar aquí. Primero de este lado. Miren mi cinta. Esta cinta estaba así de grande y ahora es una mini cinta. Ya pegamos el bracito, ya con engrudo acá vamos a pegar mejor. Ahora vamos a pegar el otro brazo. Aquí está. Están derechos. A la misma altura. Me parece que sí. A ver. Ahora vamos por las manitas. Para las manitas vamos a tomar periódico. Lo vamos a enrollar. Darle forma y se las vamos a pegar. Entonces le vamos a pegar su manita. También lo que pueden hacer si no le sale la bolita es
arrugar su periódico, lo doblan a la mitad, de nuevo a la mitad, y allí sería la forma de la manita. Arrugan su periódico, todo extendido, luego a la mitad, luego otra vez a la mitad, y nos queda más o menos este tamaño. Ajá. Y ya se lo pegamos a la mano para que ustedes vean que queda mejor. Y ya con cinta van poniendo acomodando. Vemos que aquí está muy grande, más grande que de aquel lado, lo hacemos más pequeño para que quede del mismo tamaño. Para el dedo nada más enrollé un pedacito de periódico y es lo que le voy a poner. Bueno, ya así quedaría, ya lo único que falta es ponerle engrudo con periódico. Aquí vamos ya a empapelar nuestra piñata. Dos capas en la parte de abajo, una sobrepuesta en la otra. Así. Siempre sobreponiendo una sobre otra. Así nos vamos a ir por todo lo que es el contorno de la falda. Una vez que ya terminamos esta parte, nos vamos a lo que es la cintura. Igual, dos capas. Aquí, este es mi engrudo. Es el engrudo del que les di la receta, engrudo fermentado. Si ustedes no quieren dejar fermentar el engrudo, se pueden saltar ese paso. Igual la receta es igual, 1 por 5, un vaso de la medida que ustedes quieran por 5 de agua. Y bueno, aquí ya son dos capas y nos vamos a la cintura, desde acá hasta aquí. Igual, sobreponiendo uno sobre otro, aquí así, igual así nos vamos por todo el contorno. La cintura.
Bueno, aquí ya le puse en todo el contorno. Ahora le voy a poner como un cinturón acá para que termine de agarrar. Si ustedes sienten que con dos capas no es suficiente, les pueden poner cuatro. Como les digo, este engrudo es engrudo fermentado, pega muy bien. Acá en la parte de abajo igual, donde termino, lo voy a poner un poco más de periódico para que esto quede bien pegado. Acá el cartón, si ustedes tienen un cartón muy grueso, con cúter le hacen unos cortes sin cortar totalmente el cartón para debilitarlo un poco y que esta piñata se pueda romper. Una vez que ustedes terminen de empapelar la piñata, ya la pueden vestir, bueno, cuando se seque. Y si la van a pintar, pues le ponen papel estraza. Aquí ya vamos con la mano. Yo trato de agarrar desde abajo hacia arriba para que esto esté muy muy bien pegado. Siempre dos capas. Y bueno, pues así le voy a seguir. Esta piñata lo único que le hizo falta fue el cuello, pero el personaje así me lo pidieron. También voy a hacer el video de otra charrita, igual pero ya diferente, con cuerpo más de princesa. Esta sería como, le sirve para una piñata cabezona de princesa. Acá le pegué cinta, pero es mejor no poner cinta, para que así pegue bien el engrudo y no tengamos ningún problema de que se despegue, aunque así no, tampoco se despegue. Acá vamos pegando, tratando de no dejar arrugas desde un comienzo, si es que ustedes van a pintar, si no, pues no es tan necesario. Y así nos vamos a seguir, siempre dos capas, sobreponiendo una en otra, donde crean que necesita más refuerzo, pues entonces ponen más. Eso ya es de sentido común. Vamos a seguir con la mano, aquí, así, dando la forma, que se pegue por todos lados para que esto nos quede muy fuerte. Y bueno, pues así seguimos en todo hasta terminar de empapelar. Eso ya no es nada difícil. Como ustedes pueden ver,
trato de, desde un principio, no dejar arrugas. Y bueno, pues así seguimos. Bueno, aquí ya la empapelé. Como ustedes pueden ver, no se empapeló en todos lados, solamente donde pusimos uniones. Ahora aquí vamos a hacer la cabeza, la cara. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es la carita. La piñata que a mí me pidieron es así. De acá no tiene la forma de su cara, pero yo le quiero hacer un poquito, aunque sea la forma de su cara. Entonces voy a agarrar periódico, lo voy a enrollar así, le embarro un poco de engrudo para poder manejarlo, lo doblo a la mitad así. Ah, si ustedes creen que su engrudo no es, no, bueno, si creen que aquí necesita más refuerzo, y como ustedes, yo les dije, son dos capas sobrepuestas, pero si ustedes creen que necesita más refuerzo, pues póngale cuatro. Entonces voy a poner su carita por aquí así. Bueno, primero vamos a pegar esto. Así, en forma de V. Me gusta esta altura la que le puse. A esto lo voy a doblar aquí así. Así. Queden más o menos derechos. Esa parte igual le voy a poner un pedazo de periódico. Solo para que me ayude a darle forma. A conseguir la forma que quiero que tenga. Ahora vamos a seguir empapelando. Yo le pongo dos capas juntas. Donde vea que necesita cuatro, pues le pongo doble.
así voy dando la forma a la cara. Tanto de este lado como del otro. Aquí, esto está muy... Ahora para la nariz, se lo voy a hacer una bolita con el periódico. Acá tenemos que es la mitad, más o menos lo voy a poner por aquí así. Para que aquí tenga espacio para la boca, esta sería su nariz y ya además espacio para ojos. Entonces ya solamente voy dando forma con periódico que me ayude a dar forma a la nariz. No veo bien si está derecha, pero bueno, cualquier cosa se puede corregir. Aquí a los lados le voy a poner unas bolitas. Y más periódico. Ya esta piñata, una vez que seque, está lista para vestirse. O todavía le pueden poner papel estraza para pintarla. Este engrudo pues está espeso, entonces no tarda mucho en secarse. Aquí está mi engrudo. Es engrudo fermentado. La receta ya está en el canal. Y bueno, creo que ya es todo. Aquí está. Desde el cuerpo, la cabeza. Pues eso sería todo. Suscríbanse al canal, vean el video completo. Y sí, porque a veces me preguntan cosas que ya están aquí en el video, entonces me doy cuenta de que a veces pues no ven el video completo. Entonces pues véanlo completo. Espero que les guste, que sea de su agrado, y pronto subiremos otro tutorial. Nos vemos pronto.